ay no. Chico, dame quita, chica, dame quita, dámelo. Ay, chilla, dime, chico, dime, chica, dame quita, toma, dame quita, toma, dame quita, dímelo. Ay, no, dímelo, ay, que dame quita. Mi casa son cuatro. Cuatro y los cuatro malos. Y sin ayuda de nada, ni nada. No sé qué vamos a hacer. No lo veo normal como está el país. Por eso voy a acampar, porque estoy harto. De todo. Pues ahora mismo estamos tirando, bueno, ya poco tiramos. Me dan galletas, leche, apaños para lo que es el día a día. Es la única ayuda que tengo. Sin trabajo una familia no es familia, ¿no? Es jodido. Mi situación ahora mismo, vamos, no la mía. Conozco varias muchas. Yo ya no tengo la vida que tenía ni por asomo. Antes trabajábamos los dos, pero es que ahora mismo él tiene paro. Hasta cierto punto, porque llegará el tiempo que se acabe el paro, como todo. Y yo ahora mismo tengo un subsidio por carga familiar, es una ayuda, ¿no? Ahora mismo estoy cobrando 820 euros, pero llegar no llega porque simplemente la hipoteca sería en 905, más luego gastos de comida, luz, agua, o sea, imposible. Nosotros pensábamos que estábamos en la Europa del bienestar, pero parece ser que esa Europa del bienestar no es tal como nos la vendieron. Indican que algo ya camina en la buena dirección. Amigas y amigos, este año será mejor que el pasado, pero será peor que el que viene. Y el pesimismo ya está en retirada en nuestro país. Ya está en retirada. En mi casa somos cuatro y los cuatro en paro. Un tal Rajoy que afirma: algo ya camina en la buena dirección. El pesimismo ya está en retirada en nuestro país. Aplausos. Me está mirando Olmo y Gabriel, como por dónde me está saliendo esa. Todo esto sale en esta pequeñita pildorita de una pieza multimedia o documental multimedia que se llama No Job Land. Habéis oído hablar de ella porque la verdad es que está rulando con bastante éxito por cantidad de núcleos y cantidad de centros sociales donde la gente está concienciada y forzosamente hay que concienciarse. Porque qué tiempos, ¿no, Olmo y Gabriel? ¿Qué tiempos? Sí, bueno, lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Es lo que nos ha tocado vivir y lo que vosotros también habéis reflejado, ¿no?, en este documental. Voy a ser bien educada y os voy a presentar debidamente, ¿de acuerdo? A ver, tenemos con nosotros a Gabriel Pecot. Pecot, ¿me has dicho? Pecot. Está bien. Sí. Y Olmo Calvo, falta Eva Filgueira. Ellos son unos fotoperiodistas, pues que un buen día decidieron hacer este documental cuyo contenido, aunque va más allá del paro, también habla del paro. Y decidieron hacerlo en Vallecas. Decidieron hacerlo me imagino que con una especie de enganche, con un barrio como podía ser este, que es uno de los barrios con mayor índice de paro que hay en la Comunidad de Madrid. ¿O por qué fue? Me lo estabas explicando antes, Olmo, digo a Gabriel, pero quiero que me lo expliques. ¿Cómo surge esto? Bueno, ¿por qué en Vallecas? Digamos que está claro que Vallecas es un barrio de gente trabajadora, donde el paro está afectando a muchísimas familias y es una realidad que vive mucha gente día a día, ¿no?
Quizás nosotros lo que intentábamos era hablar del desempleo, porque es uno de los grandes problemas, no solo en Vallecas, sino en España desde hace varios años. Pero, por supuesto, Vallecas también tiene algo especial, porque al mismo tiempo toda esta gente trabaja, es gente luchadora, ¿no? Gente que está acostumbrada a asociarse, a intentar generar desde la unión una serie de cambios. Lo hicieron en el pasado, cuando el barrio recién comenzaba, ya para pelear por derechos básicos, por servicios básicos, desde la época de las casas bajas, y también lo están haciendo ahora en este nuevo contexto. Esta historia, Gabriel, arranca retratando una serie de familias con lo que estabas comentando antes, que incluso hay familias de cuatro niños en paro, vamos, lo que es toda la familia, que incluso llegan a decir, una familia que no tiene trabajo ni siquiera es una familia, ¿no? Y coincide con una acampada que hacen. Cuéntanos esto, ¿cómo fue? Bueno, pues es una iniciativa que surge de la Asamblea de Parados de Fontarrón. Entonces, te voy a ir un poquito más atrás. Gabriel, Eva y yo trabajamos el tema de la crisis desde hace unos años, cada uno de manera independiente, ¿no? Contando historias relacionadas con la crisis. Y en un momento dado, Gabriel empezó a contar la historia de la Asamblea de Paros de Fontarrón, me lo contó a mí, a ver si podíamos hacer grupo y podíamos contar esta historia con el formato multimedia, trabajando en equipo. Y entonces empezamos a contar esta historia a partir de ahí, ¿no? Las asambleas tenían ya una decisión que habían tomado, era secreta, que era hacer una acampada reivindicando derecho a un trabajo justo y otra serie de reivindicaciones que tenían. Y bueno, pero vamos, reivindicaciones absolutamente descabelladas. Completamente descabelladas. Fíjate, la reposición de los derechos sanitarios para los parados sin prestación, la paralización de los desahucios y la instalación de un comedor social en el barrio. Vamos, absolutamente descabellado. Sí, sí, sí. O sea, lógico es que no, que no funcionase, ¿no? Bueno, entonces, nada, ahí empezamos a ir a las asambleas y ya con ese dato, ¿no? Sabíamos que iban a hacer una acampada y nuestra intención era precisamente cubrir antes de la acampada, durante la acampada y luego el desenlace, que no sabíamos qué iba a suceder. Y bueno, ahí entonces comenzó todo. La verdad es que era una idea interesante, ¿no? El tema de la acampada, hacer un llamamiento público en tu propio barrio y luchar ahí, ¿no? En el barrio. Y yo a veces, no sé, hablándolo con compañeros, me hago la analogía con una película de Ken Loach, ¿no? De repente un grupo de trabajadores en paro que tienen ideas, ¿no? Y cómo sobrevivir, cómo salir de la crisis y, bueno, la suya fue pues acampar en el parque del Cerro del Tío Pío, más conocido como el Parque de las Tetas, y de repente pues tirar para adelante, ¿no? con esa iniciativa. Vamos a quedar en el topicazo de que la realidad supera siempre la ficción, pero que en este caso... Hombre, desde luego, ¿no? Quizás el asunto es acercarse a la realidad, porque nosotros lo que hemos intentado es aportar en este relato de la crisis y en este relato sobre el desempleo, pues aportar algo, ir un poco más allá de la forma que normalmente se cuenta, que es acerca de cifras, acerca de estadísticas, pero no vemos las familias, no hay un rostro detrás, no vemos esa lucha diaria que tiene mucha gente en su casa que no sabe, ¿no?, por dónde resolver su situación o cómo sacar adelante a su familia. Entonces la intención era tomar un tema que no es novedoso, pero sí intentar aportar otro punto de vista y aportarle un poco más de profundidad, ¿no?, para poder llegar a enseñar eso, con perspectiva, qué significa para una familia y cómo se enfrenta a ello. Y quizás, a lo que decía Olmo, esta decisión de trabajar en equipo es porque desde nuestro lado, ¿no?, del lado profesional, también el unirnos nos aporta muchas cosas, ¿no? Es otra forma de abordar los temas. Vosotros, yo sé que trabajáis, digo porque lo tengo aquí, porque lo he visto, en la web, con honestidad, rigurosidad y compromiso. ¿Es difícil trabajar en los tiempos que corren con estas premisas? Bueno, realmente es igual que antes, ¿no? Son como es unas... por ello, ¿no? Además, con más motivo. Sí, incluso con más motivo, pero bueno, es la misma manera de trabajar ahora que antes. Ha cambiado el contexto, han cambiado las circunstancias, pero la forma de trabajar tiene que ser la misma. ¿Y cómo habéis logrado... En 7 minutos 35 que dura esta pieza multimedia, este documental multimedia, sintetizar de alguna manera todo ese sentir, toda esa parte humana
todo ese campamento que se hizo, todo que, por cierto, con bastante infortunio en el final, ¿no? El 13 de junio, pues, fueron desalojados y demás. Aunque no vamos a decir, todo el mundo yo creo que ya sabe de qué gente estamos hablando, porque, bueno, estamos hablando de este barrio que es Vallecas, donde está esta televisión, donde muchos de los protagonistas de ese documental son amigos nuestros y, en fin, pero ¿cómo plasmar en 7 minutos 35 todo esto, no? Que, Fue un gran desafío. Sí. Imagino que tuvisteis que elegir, ¿no? Sí. Tuvimos que, quizás el momento de mayor trabajo fueron 3 meses de trabajo, el de mayor trabajo fue el mes de montaje, donde, claro, teníamos que estar tomando decisiones todo el tiempo. Es decir, poner las cosas en perspectiva, no dejarse llevar simplemente por la emoción, porque hay momentos muy emotivos, pero esforzarnos en poder dar todos los elementos posibles para que la gente en su casa, cuando lo vea, pueda entender toda la historia, pueda verla en contexto, ¿no? La panorámica, y tener todos los elementos para poder luego, pues eso, formarse una opinión. Fueron horas o días de 10 horas de trabajo diarios durante un par de meses, por lo menos, o el montaje fue un mes, y bueno, negociando mucho, porque son 3 opiniones distintas, imagínate, negociando y escuchando también opiniones de fuera, no sé. Es cansado rular esto, ¿verdad, Olmo? Estábamos comentándolo, el antes, el durante y el después también es cansado, ¿no? Sí, es cansado, bueno, sobre todo... Poderlo financiar, poderlo hacer, poderlo proyectar, en fin, imagino que lleva una ardua tarea, ¿no? Sí, eso, hacer una iniciativa, ¿no?, que surge de nosotros, una iniciativa de freelance, ¿no?, que, bueno, lo llevamos a cabo y, pues, luego hacemos un poco todo el trabajo, ¿no?, desde el trabajo de campo, luego la preproducción, la producción y la postproducción en todos los sentidos. Entonces, sí, es cansador, pero, bueno, también es un camino que nosotros hemos escogido para contar las historias, poder narrar un poco lo que queremos desde el punto de vista, ¿no?, que en el que creemos, y después también, sobre todo, el controlar también el material, ¿no? A veces hablamos, ¿no? El trabajar en multimedia te permite esto, ¿no? De repente controlar la historia que tú cuentas desde el principio al final, y no que de repente te la puedan descontextualizar claro, publicando solamente un trocito, una parte, una foto, como a veces puede suceder con las imágenes, como las fotografías, ¿no? Entonces, un reportaje fotográfico y luego lo pueden usar para muchas cosas. Una pieza multimedia, pues luego tienes la oportunidad de poder moverlo en bloque, ¿no? Y, claro. No es que sea imposible de modificar, pero sí es cierto que a nosotros, como autores del trabajo, como periodistas, poniendo por delante este tema de trabajar con honestidad y de dar todos los elementos posibles, sí que nos permite en mayor medida tener un control sobre la integridad de la historia, ¿no? Y eso es muy importante. Es muy importante porque al final todo esto se basa en la credibilidad de lo que nosotros estamos contando, ¿no? Por eso quizás sí que es más esforzado, desde cierto punto de vista, trabajar de forma independiente. Nosotros somos 3 personas que van al día, al mes, ¿no?, resolviendo e intentando juntar el trabajo por un lado con los proyectos de este estilo por el otro. Pero sí es cierto que también en un punto es muy, digamos, requiere de esfuerzo, pero también es muy gratificante. Es decir, porque en un punto sí que creemos que estamos aportando algo positivo, ¿no?, al debate, a la crítica, y estamos completando quizás la visión que se está... O el relato que se nos está haciendo de la crisis, de lo que significa, de las consecuencias que tiene. Este multimedia ha interesado a nivel internacional. Contarnos esto también. Por ejemplo, ¿por qué hay una versión que está subtitulada en inglés? Bueno, realmente el proyecto surgió un poco también con ese punto de vista, ¿no?, con la intención de dar una proyección internacional. Es un tema importante, que es importante aquí, pero también es importante fuera. Entonces, nuestra intención desde un principio era moverlo por medios internacionales y realmente la primera versión que hicimos fue ya con subtítulos directamente. La primera vez que, bueno, lo hemos publicado, lo publicamos en un medio de Nueva York, en Narrative. Lo he dicho bien, ¿no? Narrative. Está bien. Que sí, yo con los idiomas. Sí, es complicado. Como que no me ha salido, entonces callado. Esto por no decir el nombre. Sí, ¿no? Estaba a punto de pasarle la pelota al compañero y digo, lo voy a intentar. No pasa nada, lo voy a intentar. Al principio del multimedia sale. Claro. Nada, entonces, bueno, lo publicamos primero ahí y después sí que es cierto que tuvo bastante repercusión. A partir de estar ahí publicado, nos hizo una reseña de Telegraph y, bueno, luego ya fue incontrolable, ¿no?, por dónde se movió y qué caminos tomó el multimedia.
Sí, luego, qué sé yo, en España es que esto a veces algo se publica fuera, luego es cuando tiene el eco dentro. Realmente el valor de todo ese movimiento está en la gente. Es la gente a través de las redes sociales la que lo descubre y la que lo pone, ¿sabes?, en el foco y dice, esta historia nos interesa, esta historia es importante, y son ellos las que lo mueven, y a raíz de eso surge la reseña y bueno, y luego pasan cosas muy distintas, que también es lo que nos permite este formato, ¿no? Hemos estado en la radio en Hoy por Hoy, o luego se ha emitido en La Sexta en un momento dado, ¿no? Te da diferentes dobleces, pero quizás los que han puesto, o sea, nosotros pensábamos que la historia era importante, pero luego la gente lo hizo suyo, ¿no? Y eso es muy interesante porque es lo que moviliza todo lo que viene detrás. Además, ya en un término más prosaico y más artístico, se debe dar la enhorabuena porque a nivel visual es precioso. No, y esto no, sí, es muy importante porque es su contenido, por supuesto, pero a nivel visual, que también es importante a la hora de contar algo, ¿no? Que le llegue a otra gente que a lo mejor va buscando otra cosa, pues a nivel visual es muy bonito. Bueno, lo van a comprobar ahora cuando lo veamos. Pero, Fátima Báñez, ¿le habéis enviado alguna, no? ¿Le habéis dado la dirección para que se descuelgue, no? No, no, bueno, no. Nosotros hacemos el trabajo, ¿no? y después, nada, lo hacemos público, que lo vea cuanta más gente mejor. Si ella está incluida, pues perfecto, y que, bueno, que dé su opinión al respecto. Vamos, que no se ha tuiteado nada ni nada de nada, ¿no? De momento, ¿no? No se descarta. Nosotros sepamos, no, lo han visto a día de hoy alrededor de unas 215.000 personas, y ha habido personas de todos los tipos. Quizás lo bueno, lo interesante de las redes sociales es que tú tienes esa conexión con la gente y esa respuesta, ese feedback, ¿no? Y quién sabe quién lo ha visto, ¿no? Bueno, pues enhorabuena por esta pieza que habéis hecho maravillosa, tanto reivindicativa como visualmente bonita, de verdad que sí. Pero vamos a hablar de otra segunda atacada de estos tres fotoperiodistas, que se llaman los que se quedan, ¿no? Vamos a hablar de esto. ¿Qué es Los que se quedan? Que además está ahora inmerso en un goteo, como decíamos el otro día, que ya casi se puede hablar de goteo o de riego, ¿no? Porque es verdad que es necesario para este sí, tipo de empresas. Sobre todo en estos últimos días, quizás. Exactamente. Nosotros el primer documental, o mejor dicho, el primer documental forma parte de un proyecto más amplio para poder, eso, contar las consecuencias de la crisis a este nivel, al mismo nivel que Noia Hablando, a nivel humano. Entonces, en este segundo trabajo, lo que nosotros nos proponemos es tratar un tema que es bastante polémico, que es bastante delicado, que es el tema de los suicidios que están vinculados a la crisis económica. O sea, nosotros sabemos que es un tema difícil de contar, ya por una cuestión de sensibilidad con las familias, ya por una cuestión de buen ejercicio profesional, porque es un tema que hay que tratar con mucha delicadeza, pero por otro lado también pensamos que es necesario hablar de ello. Partimos de un estudio de la revista The Lancet, la revista médica científica inglesa, acerca de una investigación de unos investigadores españoles de las Islas Baleares, de una universidad, que dicen que en España estaba bajando el número de los suicidios a nivel general, pero que en ciertos sectores, entre las personas en edad laboral en concreto, está subiendo. La semana pasada salieron unos datos del Instituto Nacional de Estadística que vienen a decir que en 2012 los suicidios subieron un 11%. Entonces, creemos que tenemos que... atrás. Nosotros siempre intentamos que estén todas las voces posibles, ¿no? Y haciéndolo de forma sana. Pero entendemos que es nuestra obligación como periodistas. Estamos en un punto en el que quizás nos están diciendo desde muchos sitios que estamos saliendo de la crisis y tal, que bueno, eso luego lo podríamos discutir o no. Pero yo creo que no hay discusión. A la hora es de mentira. A la hora de pasar página, ¿no? Parece que vamos a pasar página y esto ni siquiera lo vamos a tratar. Y el problema es que aparte de la gente que quizás se ha ido, está la gente que se queda, sus entornos. Hay familias que están sufriendo ese estrés psicológico, ese estigma, ese silencio, ¿no? Y creemos que desde nuestra profesión es nuestra obligación plantearnos este tipo de cosas. Olmo, ¿cómo está yendo el goteo? Bueno, está yendo más o menos bien. La gente lo va a ver además en la pantalla, sí. Va a salir para que la gente que quiera apoyar este proyecto, sí. Yo creo que como lo ha vendido Gabriel, desde luego la gente estoy convencida de que va a entrar. Hombre, por la supuesto gente que tiene, sí. Necesitamos a la gente, tiene un rol fundamental. Sí. Es decir, bueno, nosotros si realmente nos animamos a hacer esto a través de Goteo fue precisamente porque el primer proyecto tuvo mucha,
mucha visibilidad y sobre todo muchos apoyos, ¿no? Voló, ¿no? Se difundió de una manera increíble por las redes sociales, la gente lo tuiteaba, la gente lo colgaba en diferentes páginas, se ha movido increíblemente. Entonces dijimos, bueno, realmente se están demandando este tipo de trabajos con esta profundidad, con este tiempo, ¿no?, que nosotros dedicamos a tratarlo, y nos animamos a, de repente, pues, plantear un nuevo trabajo. Entonces, sí que es cierto que, bueno, Goteo es un camino difícil, complicado, en el que tienes que estar ahí, bueno, 40 días, los primeros 40 días, pues constantemente, ¿no?, recordando que es importante, ¿no?, que estamos ahí, porque también es cierto que mucha gente le gusta el proyecto, lo apoya, pero luego pues hay que hacerlo visible, ¿no?, para que realmente eso avance y se puedan llegar a los términos para poder hacer el trabajo. Y que la gente lo haga suyo, sí. Como así es, ¿no? Tal cual, que la gente lo haga suyo, y quizás así, a través de una opción de financiación como esta, que es distinta, tiene un rol muy activo, porque bueno, hay un sistema de recompensas, entre comillas, donde si tú apoyas el proyecto con X cantidad de dinero, que son cifras muy pequeñas porque entendemos la situación en la que estamos, pero bueno, también pensamos que juntos, o sea, en esa gran cantidad de gente, juntos podemos sacar adelante proyectos ambiciosos como este, en un punto. Pero bueno, hay todo un sistema de recompensas donde, en este caso, si aportas X, pues vas a poder estar en el estreno del documental. Es decir, va a ser tangible. Tú sabes que en X cantidad de meses nosotros vamos a estar hablándote de lo que te dijimos que te íbamos a hablar, ¿no? Y tenemos ese aval. Y creemos que de esa manera también nos garantizamos mayor independencia aún para poder hablar de estos temas. Yo me imagino que ese estreno será con una alfombra que no será roja, sino sembrada, estoy convencida, de cantidad de reivindicaciones tan importantes y tan necesarias, ¿no?, que de alguna forma vosotros estáis ayudando a potenciar. Gracias por haber venido, muchas gracias por ser quien sois, por lo que hacéis. Ojalá y dentro de muy poco ese Goteo, insisto, sea un riego masivo y se pueda ya empezar a elaborar pronto los que se quedan, porque creo que es muy necesario, de verdad. Muchas gracias a vosotros también. Un saludo a Silvia Filgueira. Eva. Perdona, Filgueira, que no está aquí con nosotros porque está, bueno, está en Chile. Y bueno, pues un saludo para ella también, ¿vale? Muchas gracias. Está aquí. Y nada, vuestra casa con K ya la tenéis ahí, para cuando queráis. Lo tenemos, ¿vale?, muy en cuenta. Para cuando vengáis a presentar los que se quedan, ¿de acuerdo? Igual. Bueno, pues vamos a ver, cómo no, ¿no?, Job Land, que la traducción sería Tierra sin Trabajo, ¿no? Sí, realmente. Os dejamos con esta pieza maravillosa, ¿no?, Job Land. En mi casa somos cuatro y los cuatro en paro, y sin ayuda de nada, ni nada, no sé qué vamos a hacer, no lo veo normal como está el país, por eso voy a acampar, porque estoy harto de todo. Pues ahora mismo estamos tirando, bueno, ya poco tiramos. Me dan galletas, leche, apaños para lo que es el día a día. Es la única ayuda que tengo. Sin trabajo una familia no es familia, ¿no? Es jodido. Mi situación ahora mismo, vamos, no la mía. Conozco varias muchas. Yo ya no tengo la vida que tenía ni por asomo. Antes trabajábamos los dos, pero es que ahora mismo él tiene paro. Hasta cierto punto, porque llegará el tiempo que se acabe el paro, como todo. Y yo ahora mismo tengo un subsidio por carga familiar, es una ayuda, ¿no? Ahora mismo estoy cobrando 820 euros, pero llegar no llega porque simplemente la hipoteca sería en 905, más luego gastos de comida, luz, agua,
O sea, imposible. Nosotros pensábamos que estábamos en la Europa del bienestar. Pero parece ser que esa Europa del bienestar no es tal como nos la vendieron. Indican que algo ya camina en la buena dirección. Amigas y amigos, este año será mejor que el pasado, pero será peor que el que viene. Y el pesimismo ya está en retirada en nuestro país. Ya está en retirada. Al principio de quedarme en paro, yo pues estaba todo el día en casa mirando por la ventana, pensando a ver qué podía hacer. Al tener hijos, intentas que tampoco se te note mucho y que al fin y al cabo hay que tirar para adelante, ¿sabes? Pero es como bastante complicado porque no se ven salidas. Ahora debo dinero a todo el mundo. Ahora estamos sin vivir, porque debemos a la comunidad, debemos luz, debemos de todo. Lo que me da miedo es que me quiten mi casa. Pienso que había que moverse y cantársela bien. Nos hablaron de lo de la asamblea de parados. Es una historia que me convenció desde el punto de vista de que había más gente como yo, claro, que aquí en mi casa yo no los veía. Y que tenía las mismas inquietudes que tenía yo y los mismos problemas que tenía yo. La gente tiene vergüenza de decir que no tiene para pagar su casa. Vergüenza que le puedan quitar su piso y se puede ir a la calle. Yo nunca había hecho nada en grupo y ahora el grupo pues es la fuerza. Mañana, quien quiera venir a lo de la ropa, a las 6:30, aquí. Pensaba acampar, porque va a ser una forma de reivindicar, salir a la calle y decir lo que pensamos. Que nos dejen de tomar el pelo. He perdido la fe de todos los políticos, de todos. Ellos están en la labor de arreglar lo suyo, pero no por la labor de ayudar a un barrio o a los parados, me das cuenta, van todos a lo mismo, a destrozar familias enteras. La nefasta reforma laboral de este gobierno nos manda a muchos de nosotros diariamente hacia la exclusión social. Exigimos un cambio radical de las políticas económicas de este gobierno y de Europa. No queremos caridad, lo que exigimos es justicia social y un trabajo digno con derechos. Yo no es por mí, me pongo donde sea a vivir, debajo un puente, donde haga falta. Pero mis hijas, ¿qué futuro les espera? Ninguno. Quiero conseguir que ellos el día de mañana no tengan que estar haciendo esto mismo que estoy haciendo yo. Que puedan vivir como una persona normal y no tener que estar luchando y luchando y luchando para poder sobrevivir, ¿sabes? Así es que es lo único que cambie, Y que se lo piensen muy bien lo que están haciendo, claro. Porque se les puede echar encima.
te parecerá mentira, pero Jota Morillas, pero aquí nos pillan casi siempre de esta guisa. Tú me has visto a mí con, fíjate, el micro y esto. No sé si se oye bien o se oye bien. Tú lo tienes bien colocado. Más se te o menos. Puesto un poquito flácido como para abajo. Eso parece. Pero mira, esto no importa aunque sea un directo. Yo voy a intentar colocarte esto así. Os presento a Pero Jota Morillas. Él es poeta. Cuando yo me puse en contacto con él, no tengas miedo, Pero Jota, que todo más que puede pasar es que te ahorque, pero como va a ser un directo, no importa, hay pruebas, esto crea audiencia. Pruebas. Él es poeta y cuando yo me puse en contacto con él, ya de entrada, digo Pedro Jota Morillas, porque yo sabía que había editado un libro nuevo, que se llama, bueno, ¿nuevo o es el primero? Es el primero. Luego me lo comentas, que se llama Somos Atentado. Ya el título es así como muy, ¿no? Impone. Ya me llamó la atención. Poesía, con un título que es Somos Atentado. Y yo le dije, yo quiero algo tuyo, una biografía, un currículum, un algo así. Y va y me dice, mi biografía son los poemas que escribo. Y lo comprobé y es verdad. Porque estuve hojeando Somos Atentado y efectivamente en ese poemario está tu propia biografía. Aparte de eso, yo quiero, y te voy a castigar, por no haberme dado más datos, que tú leas tu propio currículum. Y me lo vas a leer, tu propio currículum. Lo va a hacer él, porque seguramente que en ese currículum hay mucha, mucha verdad. Bueno. Yo lo tengo aquí, pero Jota, como lo tenía preparado... Lo tengo aquí, yo también. Léanos tu currículum. ¿Quién es Pero Jota Morillas? Me llamo poeta y nací en un bullicio deshabitado. Me criaron entre feroces mentiras que me hicieron creer que yo nací aquí y era esto y solo esto el carruaje. Huí sin ruedas para vaciar la carga del reloj. Habito en mi volumen de sangre y con ella hago que se sonroje el día cada vez que pienso. Por eso los días me habitan sin que pise yo las calles. Experto en nada le pinto las uñas al viento hasta hacerlo desaparecer. Claro que no domino los idiomas, el único idioma que no entiendo juega al dominó consigo mismo sin ganar ni perder nunca. He hecho prácticas en algunas mujeres que aprendieron a odiarme antes que yo a ellas y me hicieron olvidar el experimento. Luego estudié en Isel y aprobé en Isel y me especialicé en la llaga de su verbo hasta sacar matrícula de amor. Sé conducir sin desplazarme. Me llamo poeta. Solo sé escribir mi currículum una y otra vez e inflarlo. Ese es el currículum de Pedro Jota Morillas. Pero luego hay otro currículum, otra biografía, que en el prólogo, precisamente, de Somos Atentado, de Agustina Barbaresi, está escrito. Y yo, a partir de esto que ha escrito Agustina Barbaresi, te voy haciendo un interrogatorio acerca de tu vida, antes de meternos en la harina de tu obra. ¿Te parece bien? Estupendo. Dice que viniste al mundo un 6 de mayo de 1984 en Mancha Real, Jaén. Eso es cierto. Cierto. ¿Ratificas? Un pueblo de Jaén, de gente que se dedica al aceite, a la aceituna. Ahora están en época todavía porque ha llovido tanto que no terminan este año la cosecha. Pero sí, de allí nací. Pequeña semilla melancólica, a los 10 años encontró la forma de hacer germinar un universo interior cuando su profesora más querida, Doña Carmen, le descubrió ¿qué? La poesía, las rimas de Bécquer. Yo estudié en un colegio público de gran calidad, tenía una profesora de mucha calidad, mucha vocación, y fue ella la que me metió el gusanillo este de la poesía. Ya nos explicaba siempre con mucho entusiasmo cada tema, le ponía muchas ganas y hacía que, bueno, a mí gracias a ella me interesaba todo, porque te explicaba, era la profesora esta de entonces que te daba todas las asignaturas, ¿no? Y entonces yo la me acuerdo, maestra, la maestra, por excelencia, ¿no? Claro, Doña Carmen la maestra. Entonces ella, igual me gustaba la poesía que me gustaba la ciencia, ¿no? Dice que, bueno, pues que hacías una poesía propia costumbrista que se tornó algo más gótica en su adolescencia, esto me inquieta. Sí. Bueno, ahí la poesía se oscureció un poco, ¿no? Típico, en la adolescencia uno está pensando en las chicas, tal, los primeros fracasos amorosos y tal, pues la poesía se oscurece y es porque no sabes ver la realidad realmente, pero tu realidad es oscura y es lo que en ese momento plantas en el poema.
Y publicabas cositas, piezas, en un periódico que se llamaba La Palabreja. En el instituto. En el Instituto Sierra Mágina, de allí de Mancha Real también, pues había un periódico en el que, pues, compañeros de clase, uno se dedicaba a hacer reportajes de cine, otro de actualidad, y yo me dedicaba a la literatura. Y ahí publicaba mi poesía, sí. Ya, pero mucha poesía, mucha literatura. Pero vienes a Madrid y vas y haces telecomunicaciones, ¿por qué? Es. Bueno, esa es la gran incongruencia, ¿no? Porque la verdad es que me gustaban también las ciencias, ¿no? Estudié telecomunicaciones por la salida, más que nada, por la salida que tenía. Pensaba que iba a tener la salida, luego ya ves cómo están las cosas. Y sí. Fuiste descubriendo a Vicente Alessandra, incluso a Nabokov, César Vallejo, en fin, ¿no? En esta época. En esta época llegué a un colegio mayor de aquí de Madrid, Fundación SEPI se llama ahora, antes se llamaba Empresa Pública, y ahí pues fue donde conocí al subdirector Juanjo, que él, amante de la literatura, había un aula de literatura, por las tardes nos íbamos a la Real Academia a cazar escritores y nos los llevábamos al aula, yo fui delegado de este aula, y ahí fue donde empezó de verdad la poesía en mí. Y ahí fue cuando descubriste, ¿cómo descubriste que la poesía no necesariamente tiene una métrica y que puede ser perfectamente simétrica? Pues eso lo descubrí aquí ya, en Madrid, más bien, porque conociendo poetas, venían poetas ya reconocidos al aula y nosotros le leíamos nuestra poesía, claro. Y yo al principio escribía 3 páginas a una rosa o a una sonrisa, todo rimado, todo muy andaluz, yo venía de Andalucía, ¿no? Pero luego, claro, luego el ritmo se rompe, entras en la ciudad, es un poco acorde también a la vivencia de entonces. Uh-huh. Y bueno, llegas a, bueno, estás ya en Madrid, y conectas con un grupo que se llama Poecas, uh-huh. Aquí ubicado en Vallecas, por supuesto, es un grupo uh-huh. que nace aquí, y es ya dentro de este, bueno, estamos saltando otros muchos más datos, pero bueno, como a través de tu poesía no lo vas a ir contando, entras en contacto con Poecas y a partir de ese momento, bueno, pues publicas este libro, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué es el primero? Quiero decirte, ¿antes no has podido editar nada o antes has considerado que no estabas preparado para editarlo? ¿Por qué en este momento? Pues porque... ¿Y por qué Somos Atentado? Bueno, Somos Atentado se llama el libro... Por un poema de Huidobro que se llama La poesía es un atentado celeste. Uh-huh. De ahí viene el título. Luego, ¿somos atentado? Pues somos atentado en un sentido amoroso, porque amar es un poco como estallar controladamente por dentro. Y también somos atentado porque en la época en la que vivimos ahora mismo, en este libro hay mucha crítica social, y somos atentado que viene a decir algo así como ojo con nosotros. Cualquier día vamos a estallar. Estamos aquí saliendo a la calle tranquilamente, estamos manifestándonos libremente, estamos haciendo las cosas bien, pero no nos tenéis en cuenta, ¿no? La gente está muy enfadada. También creo que el título recoge esa sensación. Uh-huh. Estabas comentando antes, por supuesto, el estallido de la calle ahora mismo y de las reivindicaciones y demás, pero el estallido del amor, que es como estallar. ¿Es por eso que tú tienes una TEDx privada, o sea, lo que viene siendo una técnica especialista en desactivación de aparatos explosivos? ¿Tienes una TEDx privada que a la vez es musa y se llama Isel? Efectivamente, sí. Isel es el eje central del poemario. Está dedicado a ella, es mi mujer, y sí, ella es la que a mí me hace... Ella es mi TEDx. Ella es la que me desconecta, me desactiva cada día para soportar, ¿no? La realidad. A ti, entonces, claro, las musas te encuentran siempre trabajando. La tienes en casa directamente. La tengo en casa y cada día. Picasso, las musas existen, pero que te encuentren trabajando mejor, ¿no? Sí, y además cada día que llego a casa me bajo en el metro las musas. O sea que las tengo allí. Las tienes ahí, pero vamos. ¿Te gustaría leer algún otro poema concreto? ¿O puedo elegir yo? Como quieras. Bueno, pues ahora uno y ya para despedirme, luego tú que tú elijas, ¿vale? Vale. Pero a mí me gustaría un montón. Hay mucho que hacer. Vale. Si quieres aquí, está en letra sí. grande. Vale. Más. Estupendo. Ahora que he bordeado la cántara que me miraba desde su boca y he sabido lo que es besar molinos de agua con los molares,
ahora que España es infumable y Sel se ha hecho una trenza de alquileres, ahora que pienso que la mayor revolución sería vivir como neandertales. Tienen caries los que llevan traje en el corazón. La banca sentada en el banco, metida en una caja, la caja metida en un cajón, sería una mascletá insuperable. Ahora que he visto la patria con mis ojos de coliflores y me han multado por desacato a la inmoralidad, yo puedo decir que en mi caja de gusanos de seda hay toda una monarquía que alimentar, que en mi caja de zapatos limpios hay una multitud que es un dipolo. Por eso digo, ahora que es necesario que las flores hablen en flor y los ríos hablen su agua, ahora que ha subido el precio del geranio y le duele la espalda al continente, sería conveniente decir que la avispa tiene una oficina desde la que inyecta su ignorancia, que hay una sangre mobiliaria taconeando los delitos, que a pesar de todo es increíble lo bonita que está Isel por la mañana. Así pues ahora que la axila del multiordinario se hace rolón con la descabezada bola del vulgo, yo digo, es el tiempo del aguacate, retirémonos al frontispicio donde han defecado los animales sin que nadie los denunciara. Caiga la poesía en cascada por los eventos y muera la política aquelarre de menesteres. Hay mucho que hacer, durmamos. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, ¿verdad? Muchísimo. A nivel social. Hay muchas cosas que ya teníamos y que nos están quitando legalmente, además, con toda la tranquilidad. ¿Tú eres consciente de que muchas de las cosas que hay que hacer, tú ya las haces escribiendo este tipo de poemas? Por supuesto, como yo creo que sí, un poquito, ¿no? Como decía Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? Esa frase que ha quedado ahí, que yo creo que ahora el poeta tiene que olvidarse un poco de escribir, por supuesto, seguir escribiendo poemas de amor, pero yo creo que ahora el poeta tiene mucho que decir, tiene mucho que contar y debe de denunciar, ¿no? Con la palabra, usar eso que nosotros usamos para no estar callados, ¿no? Ahora menos que nunca. Como la usaba Félix Grande, por cierto. Por cierto, no sí. Puedo sustraerme a pensar en él y en tener sí. Un recuerdito para Félix Grande, gran poeta. Que estuvo además también con Poecas en sí, Vallecas. Sí. Mm. Este libro, Somos Atentado, ¿dónde se puede adquirir? Pues está en Las Tura Ediciones, es un libro que puede encontrarse en La Barabunta. Ajá. Puede encontrarse en algunos cafés, pero sobre todo yo creo que lo más fácil es pedirlo por internet. Está aquí en Vallecas, en la esquina del Zorro, también. O sea que creo que pronto lo llevan a Callao, a la central de Callao, no me salía uh-huh. El nombre. Y bueno, poco a poco, como es que acaba de salir, lo presentamos el 24 de enero en el Paco Rabal, con los Poecas. Y bueno, la verdad es que está ahora mismo empezando a llevarse a las librerías. ¿Y qué me cuentas de tu...? Bueno, Pedro J. Morillas tiene un blog. Bien, pues os voy a decir cómo se llama el blog, porque yo te voy a decir una cosa, Pedro J. Morillas. Yo cuando leí el nombre, te prometo que lo leí del derecho y del revés, incluso con un espejo detrás, porque digo, a lo mejor es un mensaje encriptado. Porque no me no, extraña. Es genial el nombre. Las ninfulas de... Y aquí sí que tienes que decirlo tú. Las ninfulas de... Yocnapataupa. Toma. Toma. Bueno, Yocnapataupa. Eso. Sí. Cuando yo creé el blog estaba... Siempre me da por autores, ¿no? Me centro mucho en autores y me flipo con ellos y empiezo a leérmelo todo. Las ninfulas es un personaje... Son personajes creados por Nabokov, que crea en Lolita. Y Yocnapataupa es un territorio inventado por Faulkner, que está referido al sur de Norteamérica, ¿no? Al sur de América. Eso es lo que significa. Y es un poco la mezcla de estos dos autores que entonces me gustaban mucho, y ahí quedó. Y ahí quedó, no, es genial. Sí, sí, ya te digo que yo le he dado la vuelta, digo, a lo mejor es que está el nombre ignorante de mí. Por otra parte, me estabas comentando antes que para el mes de abril tienes previsto ir a Libertad 8, ¿no? Sí. Un sitio emblemático, cantautores, poesía y demás. De todo. El 24 de abril vamos a presentar. Allí de todas formas, yo he estado allí con Poecas. Sí. Poecas va a sacar ahora también un libro que se llama De Vallecas al Verso. Ajá. Que viene a cuento de una serie de recitales que se hicieron allí, en el Libertad 8. Y ahora voy yo a presentar mi libro. Uh-huh. Como para mí, David, si ya nos avisas. 24 para, de abril, sí. Para tenerlo en cuenta. Pues ahora sí que es el momento de que, si tú quieres, te dejo elegir uno. Vale.
Bueno, como hemos estado hablando un poco, voy a seguir con el tema social, también mezclado con Isel. Isel una vez me contó una cosa, mi mujer es extranjera, ella vino aquí a trabajar con el pensamiento de estudiar y bueno, pues ella cuidaba, trabajaba en una casa de gente potente, ¿no? Y cuidaba a un chaval, a un niño pequeño, y se lo encontró jugando en la habitación con un coche de policía, y estaba como atropellando a la gente, ¿no? Malos, malos, no sé qué, le decía, ¿no? Y estaba como... Dice, ¿qué haces? Dice, estoy matando a los del 15M, decía el niño, ¿no? Y claro, Isel me contó esta historia y ella le dijo, ¿pero por qué? Dice, porque son malos. Dice, pero bueno, son pocos, ¿no? Yo creo que eso es muy triste, ¿no? Porque es la España que no se puede reconciliar nunca, ¿no? Si tú desde pequeño ya le enseñas a tu niño a ser poco solidario con personas que están pidiendo algo muy sencillo y algo muy normal, como es la igualdad, como es el respeto por nuestra sanidad y educación públicas y tal. Bueno, aquello la verdad es que me trastornó, ya me lo contó como una historia más, antes justo de dormir, y yo escribí un poema, se llama Tobogán. Mira cómo juegan los niños en el parque, con qué siniestra desazón desconocen los envoltorios, cómo experimentan ya lo decreciente y se mecen en la aleatoria turbina de la altura. Fíjate cómo asumen su jerarquía maravillosamente equilibrada, con cuánto ardor recorren la arena hacia un objetivo indemostrable, con qué urgencia aporrean su niñez. No saben que juegan en un parque que juega a la derrota. Cuando crezcan cambiarán sus saltos por los tumbos y verán cómo el ocio desnutre sus corazas. Seguirán jugando en un mundo experto en decoración. Mira, Isel, mira cómo juegan los parques en los niños. Muy bonita, doctora Jota, y yo creo que efectivamente define todo lo que tú intentas plasmar o consigues plasmar en este poemario, vamos a llamarlo así, porque es un poemario, ¿no? Realmente, este libro de Somos Atentado. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Plató, este ser, y a cada uno de nosotros y nosotras que estamos aquí de poesía. Muchas gracias. Encantado. Y te digo una cosa, me muero de envidia, me encantaría llamarme Isel. Sí. Sí. Gracias por haber venido. A ti. Gracias, Isel, por sacar de Pedro J. Morillas todas estas cosas maravillosas. Hasta la semana que viene. ¿Qué? 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 ¿Qué